cualidades de otros deportistas nacionales. Yo, a ver, como te digo, o sea, he tratado de ver oportunidades por YouTube, he visto cosas aquí, ¿no? Le he visto en sus peleas. Yo creo que se alegran, aparte que no somos la misma disciplina. Yo creo que me alegro cómo les va a ellos y las cosas que van logrando por el Perú. Y creo que acá es lo que falta un poco, ¿no? Que a veces el enemigo de otro peruano es un mismo peruano. Y si le va bien a uno, te quieren hundir. Así que este tipo de cosas hacen que uno nos unamos más. Porque yo creo que gente que ha salido de abajo y sabe las jugadas como son, uno siempre trata de pelear y tratar de llegar, porque nadie en la vida le regaló nada. Yo creo que a ellos nadie le regaló nada en la vida y solo lo hicieron por esfuerzos suyos. Y yo creo que este tipo de cosas, a mí me gusta el deporte de contacto, y yo por eso cuando él me dijo de esta idea, yo le dije no dude en contar conmigo, y eso estoy acá. Estoy ahorita de niñero, pero he venido un rato, me he escapado, así que estoy tratando de apoyarlo, ¿no, Rodrigo? Recalcando un poco lo que dijo él, ¿no? Acerca de ayudarnos, empujarnos para arriba, ayudar a ascender a todos los peruanos, ¿no? No estar quitando, que uno suba y el otro no envidia, esas cosas no llevan a nada, ¿no? Y yo sé que yo no tengo que decirle nada porque no creo en la suerte. Yo sé que ellos trabajan para lo que hacen y van a ser triunfadores de todas maneras, porque lo han demostrado en los últimos dos partidos cómo se ha mejorado el fútbol peruano. Increíble. Y la verdad que yo no puedo esperar para el partido, ya quiero que sea mañana. Creo que es la única mujer boxeadora, creo que yo conozco, que ha podido lograr lo que está haciendo, y me da gusto, ¿no? A pesar que no es mi deporte de hacerlo todos los días, pero yo creo que se merece el apoyo de todos, ¿no? Ambos padrinos del equipo alentaron y apoyaron a los peleadores durante esta presentación, que sirvió además para que Quina confiese que es una amante del balón, que en sus años mozos la pelota fue su fiel amiga, y por eso cada cotejo de la selección es una fiesta para él. Yo, o sea, tengo un pie, olvídate, es lo más emocionante para mí el deporte. Yo vivo el deporte, he sido jugador de fútbol desde los 10 años y me encanta el fútbol. Vivo la pasión y me da mucho gusto que ahora estén jugadores como el Loco, ¿no? Para que el equipo del Perú se vaya para arriba. Yo estoy segura que vamos a hacer muy bien. ¡Arriba, Perú! Lo que tenemos en común es el apodo. ¡Ah! Se sienten locos, se dicen locos, y cada que pueden, tienen una locura. Y aunque suene contradictorio, dementes no están. Todos somos ardientes al deporte y eso es lo que vale. Y en estos días en los que la selección vuelve a la cancha, Quina confiesa que lleva una futbolista dentro de ella. Él me enseña a dar los pases, no más. Porque el Loco dice que está fuerte, ¿ah? Sí, debe ser, porque él lo veo bien fuerte. Es elemental en el equipo, ese que hace todas las jugadas, las movidas para que se hagan los goles. Y se nota que, olvídate, ahí está el talento, pues, y el Perú se va para arriba. Quina es una admiradora del fútbol del Loco Vargas. Con el cotejo en pocos días, deseó éxitos en la expedición a Ecuador. Ella estará atenta a cada jugada frente a una pantalla, metiéndole presión a Juan Manuel. Mira, ahí vamos a estar, en vivo y directo, chequeando el partido de todas maneras. Estamos esperando el partido con todas las ansias del mundo. Esa es la prioridad, o sea, estamos esperando el fútbol. Vamos a ver el partidazo que vamos a ganar el día 15. Va a ser un gran partido contra Ecuador, lo vamos a dejar a los monos en nada. No, esto. Vamos a estar metiendo presión, Quina, pero vamos a tratar de hacer lo mejor. Se han hecho con pinches. Quina y Juan Manuel prometen que esta no será la única ni última vez que los vean juntos. Tal vez la siguiente sea en un cuadrilátero con los guantes o en un campo pateando un balón. Dos íconos que llevan el mensaje del deporte dejando al Perú en todo lo alto.